Dejaron a Jorge como el nuevo chef de la casa y Poncho, Emilio y Wendy se ofrecieron para ser sus ayudantes, para apoyarlo, pero acá Jorge dice de que el cuarto infierno dejará todo un cochinero en la cocina. Van a armar una Y se van a mierda en quedar la sin cocina. comida en 4 días. Va a ser un puto cochinero. Llego porque en el momento que nadie cocine se van a agarrar de las greñas. En el momento que nadie cocine se van a agarrar de las greñas, pero aquí pausemos a Barbie, porque es la que más come. Es la que se la pasa comiendo todo el día. Es la primera que debería de ofrecerse para cocinar, para al menos hacer algo dentro de esa casa, porque ahora sí se le acabó su chefcito, la persona que le cocinaba. Se le fue su sirviente a Barbie. Yo sé que se van a matar en el momento que nadie cocine. Pues quizás el cuarto infierno y también Barbie, que la tienes ahí a tu lado, Jorge, porque es la que come más de todos. A ser una locura eso, pero... Quizás no sea locura, pero sí van a haber momentos cómicos dentro de la casa de cómo no poder cocinar o cómo aprenden en el proceso. Cuando Porque lo nadie por cocina, estrategia nadie no todo limpia y nadie lave la ropa, ¿sabes lo que va a hacer? Y bueno, aquí viene Bárbara también a hablar de la ropa porque ella piensa de que ella va a salir eliminada. O bueno, o lo dice solo para que el público no la vote. Porque dice que qué va a pasar cuando ella no esté y la ropa, ¿quién la va a lavar? Creo que es más fácil lavar la ropa, aún no sabiendo usar la lavadora, pues tienen ahí su lavadero a mano. Es más fácil lavar la ropa que cocinar. Cocinar es más complicado. También imagínate lo que va a pasar. A ver, imaginémonos lo que va a decir Jorge. Si nadie cocina, Si nadie cocina, ¿qué pasa, Jorge? A ver, dinos. todo el mundo sacando, metiendo esto, lo otro. Todo el mundo sacando, metiendo esto al otro, se refiere a que todos van a empezar a sacar cosas de la refri, de la alacena. ¿Y qué se va a formar, Jorge? Cocinándose cada quien su mamada. Van a armar una Y se van a mierda en quedar la sin cocina. comida. Van a armar una mega arma en la cocina. O sea, van a armar un chiquero en la cocina prácticamente. 4 días. Va a ser un puto cochinero la cocina. Y ahí es como ustedes escucharon que va a ser un cochinero la cocina. Y Bárbara dice, se van a quedar sin comida en 4 días. Se van a quedar sin comida, pero por la que están viendo en la imagen en este momento, que no dice nada, se queda calladita, porque sabe que no le conviene hablar. Si nadie se pone a cocinar algo, por lo menos. Yo creo que todos van a intentar cocinar al menos un huevo y van a poder hacerse un huevo. Y ya quedan pocas semanas, así que van a poder subsistir. Van a haber helados. Va a entrar un nuevo patrocinador a la casa de golosinas, de bolsitas, creo que es Sabritas. Así que con comida chatarra se puede mantener en la casa si no saben cocinar. Hacer un cochinero. Porque nadie va a hacer dos quesadillas, nadie va a hacer no sé qué. Y es que él dice que va a ser un cochinero porque todos van a querer hacer diferentes comidas y nadie se va a poner de acuerdo para hacer una sola y seguir cuidando el presupuesto. Y va a hacer lo otro, y van a dejar, es, va a ser un cagadero. Pues ahí es donde Jorge dice que los desordenados y los que van a dejar un cochinero en la cocina son los del Team Infierno, porque su cuarto cielo es el más aseado. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber aquí abajito en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo videito.